Shabbat significa descansar, cesar. Y todo parece apaciguarse incluso hoy. Las calles están casi desiertas, de Jerusalén a Tiberíades, de Tel Aviv a Haifa. Desde la tarde anterior, fieles cada vez más numerosos rezan frente a las piedras milenarias del Kotel, el Muro de las Lamentaciones, último testimonio del Templo de Jerusalén. En el barrio de Mea Shearim, al noroeste de la ciudad vieja, los sombreros negros de fieltro y los vestidos rigurosamente oscuros son más numerosos. Desperdician la séptima parte de su vida en el ocio, escribía Tácito hablando del sábado de los judíos. Está escrito en la Biblia, 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás, para que descansen también tu buey y tu burro, y tengan un respiro tus esclavos y los extranjeros. El sábado es signo distintivo de la relación entre Dios y el pueblo de Israel, memoria del término de la creación. El sábado comienza la tarde anterior al ocaso y concluye la tarde siguiente al despuntar de las estrellas. En cada mesa se enciende una luz, símbolo de paz. El tiempo se dedica al estudio de la Torá, porque quien adquiere palabras de la Torá adquiere vida en el mundo por venir. La prescripción del sábado es interrogable, signo emblemático de una ley, la judía, que es obligación sagrada, voluntad de Dios revelada a un pueblo gobernado por su voluntad. Tiberíades está situada sobre la orilla occidental del lago, a 212 metros bajo el nivel del mar. Al este, las alturas del Golán. Al norte, las colinas de Galilea. Al sur, el valle del Jordán. Su posición en tiempos de Jesús era estratégica. Para los legionarios romanos, era un lugar de reposo después de las fatigas de una campaña militar. No lejos de allí, en la localidad de Hamat, fuentes termales y terapéuticas son todavía hoy apreciadas y concurridas. Aquí se ha descubierto una sinagoga. Los mosaicos del pavimento proponen una representación de las estaciones y del zodiaco. Es un testimonio del cuidado con el que la religión judía ordenaba su calendario litúrgico y, sobre todo, del conocimiento de la ley como sabiduría superior a todos los pensamientos humanos.
La ley omnipresente, ritmo de la vida de Israel, una tradición que viene de los padres de la antigua tierra de Canaán, entre Siria y Egipto, donde se establecieron los israelitas en el segundo milenio antes de Cristo. En la ciudad de Ugarit, que en territorio sirio se asoma al Mediterráneo, se han encontrado documentos con significado jurídico. Son un ejemplo de cómo la ley israelita se rehace en el derecho cananeo. En un capitel de la sinagoga de Cafarnaún está esculpida una estrella de seis puntas formada por dos triángulos equiláteros opuestos y sobrepuestos. No lejos de allí, un bajorrelieve representa el arca que custodiaba las dos tablas de la ley. Miren, les he enseñado leyes y preceptos como el Señor mi Dios me mandó para que los pongan en práctica en la tierra a la que van a entrar para tomar posesión de ella, dice Moisés a Israel. La palabra hebrea que se traduce a menudo como ley es Torah. Torah significa instrucción, sabiduría, síntesis de todo conocimiento humano y divino, camino hacia la perfección. Reúne los cinco primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Contiene los secretos de la vida revelados por Dios a su pueblo. Transmite la voluntad benévola de Dios que guía y orienta. La única experiencia con la cual se puede vivir la alianza con Él. Mucho más que los límites de un código jurídico. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Incúlcaselas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en casa o cuando vayas de viaje, acostado o levantado. Átalas a tu mano como signo, colócalas en tu frente como señal, escríbelas a la entrada de tu casa y en tus puertas. Al-Aram al-Sharif significa literalmente noble recinto sagrado. Tiene la forma de un trapecio irregular que se extiende casi 500 metros. Alrededor, las colinas de Bezepta y de Ofel, el valle del Cedrón y el de Tiropeón. Todos los viernes, desde las primeras horas de la mañana, un flujo incesante de fieles cruza las puertas de acceso hacia el Arom, el área dedicada a la oración. Para el musulmán es momento de fe, pero también ocasión de encuentro, de diálogo, de pequeños negocios antes del recogimiento y de la escucha. Vienen de barrios árabes de Jerusalén, pero también de Jericó, de Ramalá, de Gaza y de lugares diferentes y lejanos de Judea. La cúpula de la mezquita cubre la cima del monte Moriah, sagrado por el recuerdo del sacrificio de Abraham.
La explanada llamada del templo, en recuerdo del majestuoso diseño arquitectónico querido por Herodes el Grande, es una extensión asolada. Mezcla de mundos dentro de un único mundo, sin límites aparentes de ritos o de fe. Hace 20 siglos, al acercarse la Pascua, el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, se había reunido como siempre en este lugar que era entonces distinto, dominado por el complejo de los edificios del templo. Para llegar al lugar, al sitio que muchos estudiosos hoy identifican con el Sanedrín, hay que recorrer una vía larga, difícil, tortuosa y subterránea. El túnel, como se llama, une el Muro de las Lamentaciones, uno de los lugares símbolo del judaísmo, con la así llamada Vía Dolorosa, el más importante itinerario de oración de la tradición cristiana. Es un camino que nos conduce al corazón de la Jerusalén del tiempo de Jesús, para descubrir una ciudad a la que 2000 años de historia parecían haber sepultado definitivamente. En aquellos días, no lejos de estos continuos lugares de encuentro, alguien pudo oír y narrar luego las palabras llenas de tensión de algunas personas influyentes. Se trataba de escribas que habían precisado el significado del título Rabí, reservado a ellos, mi maestro. Un mensaje transmitido, no por casualidad, en lengua aramea, la lengua de Jesús. No se han dado cuenta de que es preferible que muera un solo hombre por el pueblo a que toda la nación sea destruida. Había pensado Caifás, sumo sacerdote, durante la predicación del Bautista y el proceso de Jesús. Aquel día, por la calle que conducía al Sanedrín, lo habían alcanzado los fariseos, que afirmaban su posición de jefes espirituales, depositarios del conocimiento de las leyes y de la que se sentían únicos intérpretes. De cualquier ley, escrita o transmitida solo oralmente. Jerusalén ofrece el ambiente multicolor y ruidoso de una ciudad del Medio Oriente. El tráfico es intenso y las calles bulliciosas por los pequeños comercios cotidianos. El perfume de las especies y los colores vivos son una experiencia alucinante. Más arriba, hacia las colinas, el estruendo del centro desaparece y da lugar al silencio de los olivos, al leve movimiento de sus ramas. Soplo de Dios, no viento, como dice la leyenda. Caifás recorre la vía acostumbrada. La gente es la misma. Como siempre, el pueblo de la tierra, ese vulgo que no entendía la ley, le habrá hecho reverencia. Pero los pensamientos de Caifás son tan angustiosos que lo vuelven insensible a saludos y homenajes. ¿Por qué tus discípulos no proceden conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen sin purificarse las manos? Hay 6 días en que se puede trabajar,
vengan a que Él los sane en esos días y no en sábado. El relato del jefe de la sinagoga sobre la curación de una mujer por parte de Jesús en día sábado le martillaba la cabeza. Quizá por primera vez la gente de Jerusalén le parecía distinta, la misma que se alegraba por los milagros que hacía aquel hombre. Ay de vosotros, fariseos, que les gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas y que los saluden en la plaza. Ay de ustedes, que son como sepulcros que no se ven sobre los que se pisa sin saberlo. Las palabras de Jesús no daban tregua. La trama se definía. Había que hacer algo y rápido, por el Sanedrín y por Roma. En Jerusalén comenzaba un nuevo día. Parecía uno de tantos. Las verjas que daban acceso a los edificios del templo acababan de abrirse, como de costumbre. Un mensaje, un terrible mensaje sin réplica se había enviado, pero eran aún pocos los que lo conocían esa mañana. No se dan cuenta de que es preferible que muera un solo hombre por el pueblo a que toda la nación sea destruida, había dicho Caifás entre el consenso general. No ha faltado nadie a la reunión, se dice en otros lados. Sumos sacerdotes, ancianos, escribas, 71 miembros, todos. Signo de que algo muy grave se había decidido. Mientras tanto, Jesús, a la orilla del lago, cruzando los campos de trigo, montado en una barca, recorriendo las aldeas de alrededor, subiendo a la montaña, continuaba advirtiendo: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Palabras que pesan como una montaña y que asumen una posición revolucionaria. La ciudad cerca al desierto, a donde Jesús se retiró con sus discípulos antes de la pasión, ya no tiene el antiguo nombre de Efrén o Efraín, de significado incierto, y que en árabe es quizá sinónimo de mal agüero, sino el de At-Taiba, es decir, bendición. El pueblo es modesto, pero los restos de la época romana informan sobre su antigua función como capital de un distrito de Samaria. Jesús no se mostraba ya en público y se quedaba con sus discípulos. Alrededor, en la aparentemente monótona sucesión de los días, se siente la tensión que anuncia la realización de un drama. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, les informaran y así ellos pudieran detenerlo. Lo dicho en el Sanedrín había llegado hasta aquí sin sorprender mucho a la comunidad local. En el pueblo, un comerciante relataba las maniobras que se hacían en Jerusalén.
oscuros presagios de parte de los sacerdotes y los fariseos. Este hombre está realizando muchos signos. Si dejamos que siga actuando así, toda la gente creerá en él. Entonces las autoridades romanas tendrán que intervenir y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Se vociferaba en los callejones de la ciudad, citando palabra por palabra la discusión del Sanedrín. La mirada podía extenderse hacia horizontes cada vez más abiertos. La primavera ya próxima diseñaba más claros los perfiles de los montes. Lejos, el antiguo camino conducía con amplias curvas hacia la ciudad de Jericó. Los días pasados junto al lago, la barca sobre la que Jesús había subido para que no lo apretara la gente, parecían recuerdos lejanos. «Sígueme», le había dicho Jesús a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en la mesa de los impuestos cerca a la orilla del lago. «Hijo, tus pecados te son perdonados», había dicho Jesús en Capernaum al sanar un paralítico. Y al final, esa frase que había desvelado las noches de Caifás: «El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado». Los gestos de siempre ritman las horas del día. La presencia de un hombre venido de quién sabe dónde, junto a un pequeño grupo de forasteros, pasa casi desapercibida. El calor aprieta e invita al descanso. Cuesta de la colina, los olivos aseguran un poco de sombra, sobre todo a quien debe afrontar aún horas de camino. Hay silencio abajo entre las casas. Del desierto, solo del desierto, un viento ligero parece traer una voz. Llega de Cafarnaúm, de Jerusalén, de los territorios lejanos de Perea. Ha rebotado en las columnas del poder, ha entrado en los palacios de los poderosos, ha recorrido caminos intransitables según un designio misterioso. El mensaje de Jesús es un mensaje nuevo. El solo deseo de una mujer es ya adulterio. La reconciliación con el hermano precede a la ofrenda ante el altar. El amor hacia el prójimo se dirige, sobre todo, a enemigos y perseguidores. Cuando llegó a Jerusalén, ya en el templo había agitación. Decenas de obreros se alternaban en el trabajo para realizar un complejo arquitectónico de dimensiones colosales. Lo esperaban fariseos y herodianos, saduceos, escribas, gente del pueblo, una multitud que se había unido a los discípulos. «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?», le preguntó un doctor para ponerlo a prueba. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas».
Desde aquel día, nadie se atrevió a hacerle más preguntas, pero la sentencia ya había sido pronunciada. No una sentencia religiosa que carecía de fundamento. El único motivo para arrestar a Jesús, revolucionario intocable, era político. Aliarse, armar las acusaciones y promover un proceso. Y hacerlo callar para siempre. Softly, ruhminal aria, al duja finnan wa sahati haflati. Hina tazidu fi ed darbi hirati.